Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a poner, a trasplantar un brusón. Estos venían pequeñitos, ¿vale? No sé si lo veis bien. A ver, ahí. El brusónix es un cactus. Se llama comúnmente asiento de suegra, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo trasplantarlo. Lo primero que nos va a hacer falta es tierra de bancal, ¿vale? Previamente garbillada, a ver, con el foco de las narices, ahí se puede ver, ¿vale? Tierra. Un poquito de grava, ¿vale? Que sea más bien finita para que se quede la tierra suelta. Y sustrato, ¿vale? Cuanto mejor sea el sustrato, mejor. Este sustrato viene con fibra de coco, con vermiculita, ¿vale? Vermiculita, a ver, ya podéis ver, ahí, fibra de coco, vermiculita, y es un sustrato muy bueno, es el que yo gasto siempre, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar, a ver si se ve la mesa bien, foco, ahí, lo podéis ver bien, ¿vale? Lo primero que hacemos es hacer una mezcla con un poco de grava, sustrato y tierra a tierra. Tierra, tierra, llave, nada más. Vale, rellenamos el contenedor en el que hay. Vale, ya está. Tenemos un poco de hueco. Y ahora, importante, papel de periódico. Vale, tenemos doble o triple, si hace falta. Lo cogemos así. Con cuidado de no pincharlo, que pincha como Dios. Se saca. Traviesa el papel de periódico, ya lo digo. ¿Vale? Lo veis que está afuera. Lo dejamos caer con cuidado. Y vemos que se queda muy alto, pues nada. Lo volvemos a coger. Con mucho cuidado, que pincha como Dios. ¿Vale? Lo dejamos a un lado. Echamos un poco de tierra abajo, ¿vale? Para que no sobresalga. Lo volvemos a coger, le abrimos el cepe ya, ¿vale? Lo ponemos en el centro y le añadimos tierra para que se quede lo más al centro posible. Si se queda abajo, no os preocupéis porque ahora lo podemos mover. ¿Vale? A ver, se está quedando de lado. Ahí. Ahora rellenamos con cuidado de no pincharnos, lo dicho, que pincha como Dios. Vale, ahí está. Un poco de lado, no pasa nada. Ahí está, sin tocarlo, con mucho cuidado, que pincha como Dios, ¿eh? Acordado. Y ahora cogemos la mezcla de tierra. ¿Vale? Y dejamos una parte, o sea, le dejamos la tierra un poquito baja. ¿Por qué? Porque ahora primero quitamos toda la tierra que se ha podido quedar entre las pinzas, limpiamos bien y ahora con grava le rellenamos hasta arriba, ¿vale? Ahora quitamos todo lo que se pueda haber quedado que se vea. ¿Lo veis? Aquí. A ver. Bien puesto. Y ahora acabamos de rellenar.
cuidado de que no se quede nada en la pincha. Bien limpio, ¿vale? Y listo. Así quedaría. A ver si lo vemos. Fócate. Ahí. ¿Vale? Se quedaría. El brusanis o asiento de mala suegra quiere recipientes con la boca muy ancha. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en un recipiente con la boca estrecha, tiende a crecer hacia arriba, no a hacerse ancho. Y en este cactus lo que queremos es que se haga una bola redonda. ¿Vale? Bueno, lo dicho. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Un saludo. Y comparte y dale a me gusta. Se me olvidaba. Ahora hay que regarlo, ¿eh? Que no se olvide. Y un poquito de abono que no viene mal.